como parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas conocidas como PROMESA. Ligado a la construcción del proyecto Tren Maya, se iniciaron los trabajos en la Acrópolis o Palacio del Rey, que han develado más información sobre el reino y su relación con los sitios arqueológicos de Cobá, Culuba y Chichén Itzá. Escultura del Gran Rey, pinturas, murales, tapas de bóvedas, vasijas, elementos decorativos, ornamentos, vasos y textos jeroglíficos fueron hallados en la zona ecoarqueológica de Ekbalam durante los trabajos de excavación que se realizan en ese lugar, ubicado en el estado de Yucatán, sureste de México. Los textos jeroglíficos mayas son invaluables porque nos brindan mucha información sobre la vida del rey maya en el reino que forjó en Ekbalam, cuenta la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Leticia Vargas, quien realiza trabajos de excavación en el sitio. En esta zona, los arqueólogos han encontrado varias piezas de alto valor de la cultura maya, que deja sin palabras a los investigadores. La ciudad del jaguar negro, Ekbalam, constituye una de las muestras más destacadas del arte, el poderío y el esplendor de la nación maya. Con una extensión que alcanzó los 15 kilómetros cuadrados, Ekbalam llegó a erigirse como sede del reino Talol, que en su momento de auge impuso su hegemonía en el nororiente de la península de Yucatán, entre los años 770 al 896 de nuestra era, para ser desplazada más tarde por la cercana Chichén Itzá. Hoy, esta zona arqueológica próxima a Valladolid ha sido considerada en el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Tren Maya, Seba Ambalam. Los pobladores ancestrales de Ekbalam levantaron monumentales edificios de carácter religioso, político y residencial, y dominaron la escritura maya, que se plasma en estelas y relieves con inscripciones que consignan fechas, personajes, lugares y acontecimientos, de los que dejaron registro puntual. El núcleo de la ciudad está formado por dos plazas principales, la norte y la sur, en las que se emplazan más de 50 estructuras, aunque solo 16 han sido restauradas y están abiertas al público. Los especialistas sostienen que esta urbe mantuvo conflictos con potencias vecinas, ya que diversos puntos de la ciudad se encuentran amurallados, como su parte principal, rodeada por dos murallas concéntricas, además de una tercera que cruza entre los edificios principales, lo que otorgaba mayor protección a este asiento de poder. Gracias al PROMESA, Ekbalam recibe una importante inversión para recuperar el esplendor de antaño, con el objetivo de poner en valor el sitio, con un proyecto integral de investigación y conservación, en el que participan arqueólogos y conservadores, así como mujeres y hombres mayas de las comunidades de Ekbalam, Junucú y Santa Rita, siempre con la idea de conjugar el pasado y el presente. Los trabajos de la temporada de campo se desarrollan en la Acrópolis, inmenso edificio de más de 32 metros de altura que originalmente debió llegar a 40. Con 6 niveles de construcción, el edificio cuenta con numerosos accesos escalonados y pasillos abovedados, ocultos a la vista, que comunican los diversos niveles constructivos. Gracias a las investigaciones, iniciadas desde 1994, se han restaurado 87 cuartos, recuperando abundantes materiales y datos que permiten reconocer las características arquitectónicas y decorativas de Ekbalam, así como la información sobre el reino de Talol y sus portentos. Los textos glíficos plasmados en murales, tapas de bóveda pintadas, piedras labradas y otros objetos
registran fechas de sucesos ocurridos en la ciudad, así como los nombres de sus protagonistas, siendo el principal Ukid Khan Lek Tok, fundador de la dinastía reinante en su tiempo de apogeo, y de sus sucesores, Khan Bob Tok y Ukid Hol Ankul, así como el último gobernante, Kinish Humpik Tok Kuhunnal. En la Acrópolis se encuentra la mayor muestra de la riqueza constructiva y decorativa de Ekbalam, plasmada en un inmenso friso acabado en estuco, en que se representan, con grandes colmillos, las mandíbulas de un animal, con mascarones, ornamentos de deidades y seres míticos, animales y elementos vegetales, que en conjunto representan la mítica montaña de flores y las fauces del monstruo de la tierra. Las evidencias llevan a los estudiosos a proponer que en este edificio se realizaban reuniones de escribas y sabios. A la muerte del señor principal, el lugar fue convertido en mausoleo, en que fue enterrado con una espectacular ofrenda de más de 13.000 piezas, entre ellas vasijas de barro y alabastro, pendientes de hueso y concha, un pectoral de concha en forma de pez, cuchillos y perforadores de pedernal y obsidiana, además de un perforador hecho con el hueso del fémur de su padre, Ukid Ah Khan. En los trabajos desarrollados gracias al PROMESA, se han hallado 9 recintos que parecen haber sido residencia de algún personaje de élite, donde se han conservado elementos decorativos, mascarones del monstruo de la tierra y paneles remetidos estucados. El trabajo arqueológico permitió un hallazgo que ha llamado la atención de nacionales y extranjeros: el relieve de captores y cautivos acuclillados, con sus brazos atados en la espalda, mientras que sus captores lo sostienen por el cabello, en señal de dominio. Los personajes principales llevan faldas decoradas con huesos cruzados, símbolo relacionado con el sacrificio. La parte superior de estas figuras fue destruida por el derrumbe, lo que dificulta su identificación. Pero una vez estabilizado el relieve, esperamos encontrar datos que permitan identificar a los personajes representados. Las áreas de nuevos hallazgos serán integradas a la visita, para el disfrute de los viajeros del Tren Maya. La zona también se prepara con un nuevo centro de atención a visitantes, así como un renovado centro de interpretación del lugar, para sumar al disfrute un acercamiento al pensamiento maya ancestral, cuyos ecos sobreviven en las culturas y pueblos mayas de hoy, que se alistan para ocupar su lugar en la construcción del México y el mundo de mañana. Uyabil uhatsuts kichkelen lumil ekbalam hachkimakiolon katakesh belai ashim baltesh lenohoch meyahil tsiminkak utyal imuch meyahom yetel akahot kesh meyaho betam mene uch ben makobo tehabilo tumanobo inkat kamul nahkon tetziminkako nakenesh tetziminkako.